¡Eo! ¡Va! El 22 de diciembre de 1941, las tropas alemanas entraron en Lituania y ocuparon la capital, Vilna. Durante 6 meses, los alemanes asesinaron a más de 55.000 judíos en el bosque de Ponar, cercano a Vilna. Los 15.000 que sobrevivieron fueron hacinados en un gueto formado por 7 angostas calles, gobernado por un consejo judío impuesto por los alemanes. ¿Puedo coger un par de zapatos? Por favor. ¡Volver al trabajo! ¡Eh! Ven aquí. Quítale eso. Dadle un vestido. Póntelo. Una gorra. Ven aquí. Peínate. Y ponte la gorra. Date la vuelta. ¿Qué es eso? ¿Sabes que está prohibido que las mujeres judías os quedéis embarazadas? Ven aquí. Acércate. Enséñame lo que llevas ahí. Un kilo de judías. ¿Dónde lo has comprado? No lo has comprado. Lo has robado. No. Has robado un kilo de judías del depósito militar. ¡De cara a la pared! ¡Andando! ¡Alto! ¡Han! ¡Arrete! ¡Estoy! ¡Para! ¡Estás loca, mujer! ¡Es Gaia! ¡Sálvala! ¡Nos matarán! ¿Quién eres? ¡Él le ha dado las judías! ¡Es mentira! ¡Duélale los sesos! ¡Acaba con esta rata! ¡Cállate! Ay. ¿Le has dado las judías? ¿Sí o no? No. Dios me perdone. Esa mujer no es una ladrona. Es Gaia, el ruiseñor del gueto. Antes de la guerra era una estrella.
Ahora no puede actuar. No hay ópera, ni salas de conciertos, ni un pequeño teatro. Tiene hambre. ¡Oh! ¡Venid todos aquí! ¡Dessler! Sí, señor. Trae esa balanza. Tenéis 30 segundos para recoger las judías que ha robado. ¡Vamos! Rulik, el ventrílocuo loco, actuaba por unas migajas de pan para los guardias de la puerta del gueto, con su marioneta viviente, Lina. ¡Alto! ¡Dessler! ¿Cuánto? 940 gramos, señor. ¿60 gramos menos? ¿Cómo vas a pagar? ¿Uso este o ese? Elige. Ese. ¿La conoces? Cántala. ¡Ese judío ha dicho que eres cantante! Canta, o estos dos pagarán la deuda. Estás seca. Haberlo dicho antes. Cantaré una canción. S'il vous plaît, madame. Los muertos no cantan. ¡Hay alemanes en el gueto! ¡Vamos, seguid! ¡Vamos!
Esa canción ha valido 10 gramos de judías. Te daré la oportunidad de que pruebes que tu arte vale 50 gramos más. Dessler. Sí, señor. Que venga el consejo judío a mi despacho enseguida. Ten cuidado. Una nota falsa y se acabó. Ese era el amo de la vida y la muerte en Vilna. Se llamaba Kittel. Tenía 22 años. Por el gueto corrió un rumor como la pólvora. La misión de Kittel era liquidarlo. Jacob Gens, jefe de la policía del gueto, ordenó perseguir y arrestar a quien extendiera esos rumores. Tana, que salgan y vayan al teatro. Sí, señor. ¡Aprisa! Por Dios, déjame en paz. No, no voy a dejarte aquí con las ratas. Vamos, aprisa, rápido. No hay tiempo. ¡Es Rulik! ¡Es Rulik! ¡Despierta! ¿Dónde estás? Rulik. Es Rulik. Gens, ven aquí. Los alemanes nos han dado permiso para abrir el teatro. ¿El teatro? Shh. Debemos actuar antes de que cambien de idea. Tú lo dirigirás. ¿Yo? Aquí tienes lápiz y papel. Sí. Haz una lista con todo lo que necesites, incluyendo al personal. Jacob, ven mañana a las 7:30 a mi oficina, con la lista. No es la mejor época para el teatro. Es exactamente la época adecuada. Jacob, en pocas semanas han matado a varios miles de judíos. Su sangre aún no está seca. ¿Cómo vamos a actuar aquí? ¡Tana! Sí, señor. ¡Que salgan todos! Señor, también hay una chica herida. Llama al doctor Weiner, deprisa. Tranquila, te curaremos. ¿La conoces? Es Judith, mi compañera de clase. Es Uma. Baiskov, trae agua. ¿Quién es? Era una gran actriz, interpretaba a Eda Gaber, a Lady Macbeth. ¿A Lady qué? Han matado a millares, ella consiguió huir. Unos campesinos la encontraron en el bosque. Dame la morfina. ¡Lia! ¡Lia! ¿Has visto a Reika? No. No soportará la operación. Es su única oportunidad. Dame el bisturí. ¿Has visto a Reika? ¿Has visto a Reika? ¡Liuba! ¡Jankol! ¡Apresa! ¡Apresa! Se pondrá bien. Gracias a Dios, no es una bala alemana. Rulik, trae agua. ¿Es toda la información por hoy? Gens ha traído un grupo de ilegales que se escondían en las alcantarillas. ¿Partisanos? No, actores, bailarines, músicos. ¡Oh, felicidades! Finalmente vamos a ver un espectáculo. Capitán Gens, escúcheme un momento. ¿Qué quiere? ¿Sabe cuántos sastres tenemos en el gueto? ¿Sastres? No. ¿Y cuántas máquinas de coser? Vaya al grano. Eche un vistazo. ¿Lo ve? Sastres, costureras, máquinas de coser. He ido de casa en casa. ¿Qué hay entre nuestra hermosa Haya y ese extraño titiritero? ¿Cómo se llama? ¿El Rulik? No sé. ¿Cómo que no lo sabes? Sí, vas tras ella. Pero cuidado, si la tocas, te mato. Es una broma. No debes temer nada con ella. Es Asenschande. Dios, estas estúpidas leyes raciales. Gracias. Enciéndeselo.
Mire. ¿Qué es eso? Transportan uniformes alemanes destrozados. ¿Qué demonios está planeando? Estos uniformes los llevan desde Rusia a Alemania para lavarlos, para remendarlos, y luego los vuelven a enviar desde Alemania al frente ruso, y nosotros estamos justo a medio camino. O sea, ¿qué quiere proponer a los alemanes? Deme ese edificio y montaré una industria. ¿Cuántos obreros necesita? 100. Para empezar. Y 50 más cuando apriete el trabajo. Lo pensaré. Hay trabajo para todos. Hable con los alemanes y... Cuénteles mi idea a los alemanes, con toda clase de detalles, como a ellos les gusta. Lo aprobarán enseguida. Y mañana tendrá permiso para 100 trabajadores. Es todo un carácter. ¿Cómo se llama? Weisskopf. Me llamo Weisskopf. Bien, Weisskopf. Venga a mi despacho. El exoficial del ejército lituano, Gens, convenció al comisario regional de que el gueto, con sus cualificados obreros, podía contribuir positivamente a la máquina de guerra alemana. Los alemanes decidieron que el trabajo de los judíos sería útil para la ciudad y se les fijó un salario determinado por el oficial alemán. ¿Sabes lo que tiene en común toda esa gente? Son artistas, actores, músicos... Que no tienen permiso de trabajo. Si empezáis con el teatro, conseguiré los permisos y tendrán oportunidad de sobrevivir. Un kilómetro. ¡Con ellas! ¡Métale este pillo por el culo! ¡No caeremos en un cementerio! ¡No actuaremos en un cementerio! La Gestapo ha informado a Berlín de que ha aumentado el número de judíos del gueto. Recomiendan reducirlo y es evidente que nos enfrentamos a una serie de operaciones. En el gueto, la oposición se centraba alrededor de Hermann Krug, bibliotecario y cronista del gueto. ¿Qué es esto? ¿Por qué estáis en contra del teatro? Jacob, en Ponar, a 9 kilómetros de aquí, la tierra está empapada de sangre. En Vilna vivían 70.000 judíos. ¿Cuántos quedan? ¿15.000? 16.000. Un teatro. Es increíble. Dina, déjanos solos. Dina, quédate y escribe cada palabra que se diga aquí. Quiero que la gente que queda tenga un sentimiento de solidaridad. Los representantes de cada grupo del gueto estarán allí, incluyendo el sindicato de obreros. Es decir, tú. Tú estás al mando de la policía judía, de los jefes del sindicato y confraternizas con los oficiales alemanes. He oído que nuestra brillante cantante está ensayando canciones alemanas por si sienten nostalgia. Creo que continuaremos esta conversación en otro momento. Mañana estarás allí y punto. El sindicato obrero rechaza la invitación. No queremos formar parte de esa miserable farsa. Punto. El sindicato obrero está fuera de la ley. Jacob, el sindicato es la única organización democrática del gueto. Me vas a hacer llorar.
Honorables invitados, señoras y caballeros, esta noche celebramos la apertura de nuestro teatro. Es otro paso en nuestro esfuerzo por normalizar la vida en el gueto. Permítanme presentarles a nuestro director artístico. ¡Hola, señor Gens! ¿Le gusta nuestro teatro? Es muy bonito. ¿Sabe cuántas butacas tiene? No tengo ni idea. Tantas como culos las ocupan. ¡Me avergüenzas! 315. ¿Cuántas entradas se han vendido? 345. ¡Mentiroso! Se han regalado 35 entradas a unos cuantos listillos. ¿Es cierto? ¡Palabra! Algunos están sentados ahí, en primera fila. Señoras y señores, les aseguro que después de la función habrá sopa caliente para todos. Nadie pasará hambre en el gueto. ¡Bravo, Gens! ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora, artistas, el escenario es vuestro. Al corazón, maldición. ¡Oh! ¡Mi corazón! ¿Dónde está mi corazón? ¡Oh! ¡Aquí está! Todavía late, gracias a Dios. Te daré la oportunidad de probar que tu arte vale 50 gramos de judías. Pero cuidado, soy un experto. Una nota falsa y estás lista. El éxito de la noche del estreno se comentó por todo el gueto. El teatro continuaría. ¡Atención, actores! Esta noche a las 7 tenemos ensayo de baile en el teatro. ¡No lo olvidéis! Por supuesto, el contrabando era ilegal, pero era esencial para nuestra cadena de suministros. Gens lo toleraba hasta que los contrabandistas empezaron a traer cosas inútiles como perfume, cigarros y champán.
La noche es tranquila. Vamos a dormir. ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Disparo! Tranquilo. Gerstein, otra vez violando el toque de queda. Es que vengo de la sinagoga. Esa mentira te costará 3.000 rublos. Por Dios. 4.000. Juro que... 5.000. O pasarás un mes en la cárcel. ¡Ábrelo! ¿Quieres que salga el fantasma? No. Basta. Podrían ser armas para los de abajo. Esto es del mercado negro. Pagará los impuestos y ya está. Llévatela. Esta vez te he salvado el pellejo. Te confías demasiado. Ten cuidado. Hablemos de negocios. 3.000. No. Acordamos 8. Gens dijo 5. Son 8.000, ni un céntimo menos. Te doy 3, ni un céntimo más. De acuerdo, que sean 3. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡8! Mierda, lo has matado. Estamos ensayando. ¿Ensayando? Mirad. Por vuestro nuevo telón, colgadlo. Es mi regalo para vuestro teatro, Lehaim. 10 minutos de descanso. Pero no os emborrachéis. Dejad de llorar. Seguid mi ejemplo. ¿Qué era yo antes de la guerra? Un pobre sastre. ¿Y qué soy ahora? El califa del gueto. 150 judíos trabajan para mí. Los alemanes hacen sus pedidos. Es un negocio floreciente. Crece día a día, pero no me siento sobre mi dinero. No, está sentado en tu culo. Rulik, ven aquí. Toma. Para la próxima obra. Vosotros seguid mi ejemplo y seremos un gueto productivo. Los alemanes nos necesitarán. Seremos indispensables para su guerra. Y además, así sobreviviremos. ¡Heil Weisskopf! ¿No me saludas? ¡Dios me bendiga! Weisskopf. ¿Qué hay en esa maleta? La Schmeisser. Ábrela. Dámela.
qué hay en esa? ¡El saxofón! El saxofón. ¿Por qué me gusta Spice Cop? Porque soy productivo. Contribuyo al esfuerzo de guerra. ¿Y quién te ha hecho tan productivo? Usted. ¡Odio a los lameculos! ¿Por qué? Porque usted es un artista. Venid aquí. ¿Qué es lo que le gusta a un artista? La imaginación. Correcto. ¿Y qué más? La belleza. ¿Lo ves, Weisskopf? Me gustas. Porque eres bello e imaginativo. Estoy en tu gueto. Y lo he vuelto a la vida. Y eso es solo el principio. ¿Soñaste alguna vez con llegar tan lejos, Weisskopf? No, nunca. ¿Qué otra cosa aman los artistas? La verdad. Correcto. El arte no es perfecto sin la verdad. La verdad, Weisskopf. ¿Cuál es la diferencia entre la exterminación parcial de la raza judía y su total exterminación? Matar a todos los judíos menos a mí sería una exterminación parcial. Matarme a mí sería total. ¡Bravo, Weisskopf! ¡Bravo! ¡Arngen! ¿Y vuestra cantante? Esa cantante que me debe 50 gramos de judías. ¿Quieres, Suani? ¡Bailarines! ¡Allí! ¡Músicos, preparaos! ¡Condenados contra la pared! Me habéis hecho pasar un buen rato. Pero creo que pueden mejorar mucho. Cuando se baila jazz, el cuerpo debe estar ligero y relajado. Así.
No cantas mal del todo. Te quitaré 25 gramos de la balanza. ¡Weisskopf! No querrás que mis artistas suban al escenario con estos harapos. Dales el mejor vestuario del almacén. Les daré la ropa más bonita que tengo. Así me gusta. Vendré a ver la actuación. Judío, ven aquí. ¿Qué haces con esos libros? Los llevo a la biblioteca. Tengo un permiso especial. Ah, eres el encargado de la biblioteca del gueto. Sí, soy. Claro. He visitado vuestra librería. Es una labor impresionante. Te llamas... Krug. Claro. Hermann Krug. Pon los libros en el coche. No, no. Vamos, profesor Krug. Sube. ¿Qué te parece cómo gobierna Gens el gueto? Gens hace lo que puede bajo las circunstancias que ustedes han creado. Vamos a echarle y a ponerte a ti en su lugar. Podrás gobernar como quieras. Si se está preparando para cuando lleguen los rusos, búsquese a un comunista para ese trabajo. Buena idea, pero no. Para cubrirme el culo, tú eres perfecto. Gracias, no me interesa el poder. Rechazas la oportunidad de autogobernaros. Piensa en la posguerra. Debéis construir una patria. Mi patria es mi cultura. La cultura debe ser protegida por el poder. No, señor. Lo único que hace el poder es corromper la cultura. Yo les enseñaré a los judíos cómo usar el poder. Algún día construiréis vuestro estado y os ocuparéis de vuestra cultura. Era el segundo contrabandista asesinado en un mes. Gens había prometido su cabeza a la Gestapo. Quería mantener la ley y el orden en el gueto. Había llegado el momento. Debía cumplir con su deber. El 4 de abril de 1942, el Tribunal Judío del Gueto de Vilna juzgó el caso de Janko Polikansky y los hermanos Isaac y Ellis Gainsby. Estos tres criminales habían matado al habitante del gueto Joseph Gerstein. Fueron hallados culpables de asesinato en primer grado y sentenciados a muerte. Nuestra policía tiene el deber de mantener la ley y el orden en el gueto. Hoy ejecutamos a tres judíos ladrones que han asesinado a un judío inocente. Nuestra policía llevará a cabo la sentencia. Procedan. Haverbuck, hacedlo. ¡Hacedlo! No. 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 No.
Gestalt, chicas. Ya sabes dónde encontrarlas. Quiero las mejores. Claro. Venid aquí. Venid. Nuestra lavandería. Mirad. Uniformes alemanes que vienen del frente ruso. Un soldado nazi menos. El pobre chico se cagó en los pantalones antes de morir. ¿Podéis olerlo? Puro perfume ario. Bueno, aquí se lava todo. La grasa, el barro y, por supuesto, la sangre. Mirad el desagüe. Es un río de color rojo y negro. Desde aquí van a nuestro taller. ¡Avanti! Bien, aquí están los trajes para la función. Lo que queráis, es todo vuestro. Hay de todo y de todas las tallas. La ropa no nos faltará. Como veis, tenemos más que de sobra. Bueno, vosotros mismos, coged lo que queráis. Un fugaz recuerdo de mi padre y mi madre. Puedes quedártelo. Es usted. ¿Quién creías que era? Humphrey Bogart. Eres una gran actriz. Cantaremos y bailaremos juntos algún día. Estoy deseando que llegue ese día. Yo también. Hablaremos cuando acabe la guerra. El comandante del 6º ejército alemán del mariscal de campo Friedrich von Paulus se ha rendido al ejército rojo. La batalla de Stalingrado, que ha durado más de 4 meses, ha terminado. Los 91.000 soldados alemanes bajo las órdenes de 24 generales se han entregado al ejército soviético. El victorioso ejército rojo ha recuperado 250.000 cadáveres alemanes en los alrededores de Stalingrado. Radio Berlín anuncia que los cafés, restaurantes, teatros y cines de todo el territorio alemán cerrarán durante 3 días en señal de duelo por su derrota en Stalingrado. Los hombres los
sienta bien a los uniformes alemanes. Incluso mejor que los agujeros de bala. Aquí está el señor Gens. Cierra la puerta, desde fuera. ¿Qué ha ocurrido? ¿Algún problema? No, los malditos rusos. Esos bárbaros rojos nos han vencido en el frente. Lo siento. Tal como está yendo esta guerra, pronto tendremos que enfrentarnos a situaciones muy difíciles. Estoy seguro. No. No sabes a qué me refiero. Himmler ha ordenado exterminar los guetos del este. Tenemos el mismo interés, prolongar la existencia de este gueto hasta donde sea posible. Pero si han dado la orden, ¿qué puede hacer usted? Tengo un plan. Le escucho. Uniré los pequeños guetos vecinos al gueto de Vilna. Primero liquidaremos esos guetos y será como haber liquidado el gueto de Vilna, oficialmente. ¿Sin tocar el gueto de Vilna? Daremos algunos pasos para que parezca que el exterminio progresa. Deportaremos lo peor del gueto a los campos de trabajo de Estonia. Por supuesto, podremos llevar esa política mientras el gueto no reaccione de un modo violento. Si eso ocurriera, sería el fin del gueto. Yo podría ocuparme. Usted mantiene sus fuerzas fuera del gueto. Y yo deberé tener plenos poderes sin que nadie se interponga en mi camino. Cuenta con ello. Disolveré el Judenrat y te nombraré único líder del gueto. Y Dessler te reemplazará como jefe de la policía judía. Es la mejor elección. ¿No te parece una buena ocasión para una fiesta? Mira qué cintura. He perdido 6 kilos en 3 semanas. La mejor dieta es la del gueto. Se la recomiendo a las mujeres alemanas. Uma, ¿cómo me queda mejor el pelo? ¿Así? Deja que te ayude. ¿Hay algo entre tú y Dessler? ¿Te has vuelto loca? Está que se muere por ti, es evidente. Ni siquiera soporto su olor. ¿Y si te lo pidiera, Gens? Necesita información de primera mano sobre lo que preparan Dessler y Kittel. Y eres la más indicada. Puedo hacerlo. A pesar de las señales evidentes de que se aproximaba la exterminación del gueto, seguían adelante los planes de Gens para la industrialización. Se recibieron nuevas órdenes de la Wehrmacht. Weisskopf! Recuerdo que esta fiesta no es para divertirnos. Necesitamos el permiso para abrir la nueva fábrica. ¿Qué quieres que haga? ¿El amor con Kittel? Tus actrices deben hacer felices a los alemanes. ¡Leheim! ¡Leheim! Thank you.
Es el momento, Weisskopf. Habla con él. Dressler, enséñanos tu culo bonito. Bájate los pantalones. ¡Bravo, Dressler! ¡Bravo! Por fin vemos tu lado humano. ¡Guardias! ¡Bajaos los pantalones! ¡Todos! ¡Bajaos los pantalones! No. Te has llegado. Empezaste sin nada y terminas con perlas. Me debes 20 gramos de judías, considerando esa canción. Y tu mal gusto para los hombres. Ando por el gueto sola. Y Dios mío, nadie se ocupa de mí. ¿Y cómo puedes vivir cuando se han llevado tu... 20 gramos de judías, eso valemos. Empezaste con zapatos, terminas con unas botas. Por nuestros bravos amigos. ¿Quién es bravo? ¿Solo son una banda de judíos? Vamos a tener problemas. ¿Toma baños de cabeza? Eso terminará con tus problemas. ¿Baños de cabeza? ¿Qué es eso? Mete la cabeza en el agua 3 veces y sácala solo 2. Te apuesto lo que quieras a que no te atreverías a hacer eso de los baños. ¿Cuánto apuesta? ¡Ya está bien! ¡Quiero jugar! ¡Mi cabeza por 1000 marcos! Es que solo llevo 200. Yo se lo presto, Herr Kittel. Yo se lo presto. Necesito 1000. Sí, 1000. ¿Tienes una pluma? Te firmaré un pagaré. ¿Para qué quiero eso? No hay nada como la honradez alemana. Tomasteis Kiev y la devolvisteis. Tomasteis Stalingrado y la devolvisteis. También le devolveréis su dinero. No, gracias. ¡Cógelo, idiota! Robar a un ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Basta ya! ¡Saca de aquí a ese idiota! Ahora o nunca. Vamos. Herr Kittel, ¿ha tenido usted tiempo de examinar mi proyecto? Claro, Weisskopf. La Wehrmacht te ofrecerá un contrato de 5 años. ¿Puedo anunciarlo? Por supuesto. Irás a Berlín para hablar con Göring. Os vais a adorar. ¡Dejadla! ¡Es mía!
Escuchadme todos, por favor. Tengo buenas noticias. He firmado un contrato por 5 años con la Wehrmacht. Iré a Berlín. Voy a negociar con Goering. Recibiremos 400 vagones cargados de uniformes para remendar. Repararemos uniformes, trajes de faena. Repararemos uniformes, trajes de faena, botas de combate. ¡Eso es! ¡Llenad vuestras copas! ¡Lehaim! ¡Lehaim! Quiero ser feliz. Pero no puedo ser feliz. Si no sois felices también. ¿Tú eres feliz? Soy feliz. Creo que no. Hago lo que puedo. Va. El gueto de Osmani ya está anexionado al gueto de Vilna. Solo hay un problema. Hay 4.000 judíos en Osman y sobran 2.000. Tu policía bajo control de... Dessler. ¡Dessler! ¿Sí, señor? Sí, señor. Ve a Osman y ocúpate de la selección, Dessler. Sí, señor. ¿Todavía sigues aquí? ¡Policías! ¡Vamos! Policías, tenéis 2 minutos para estar listos y vestidos para la acción. ¡Vamos! Jaya. Señor Kittel, no creo que hayan 2.000 judíos no productivos entre esos 4.000. ¿Cuántos entonces? Apenas 1.000. Pues que sean 1.000. ¿Y si solo encontramos 800 que no sean productivos? Los judíos. Le ponéis una dinamo a la silla de ruedas de un abuelo de 80 años y decís que es productivo porque genera corriente cuando va al baño. Tiene razón, señor Kittel. La edad es un buen criterio. Cualquiera que tenga más de 80. 70. Trato hecho. Que no sean menos de 700. No más de 700, ni menos de 500. 600, ¿qué más da 100 más o menos entre buenos amigos? ¡Dessler! Sí, señor. Llévese con usted 8 milicianos lituanos. Dejo a los viejos en sus manos. Y ellos se ocuparán del resto. ¿Está claro? ¡Sí, señor! ¿Cómo seguía yo adelante? Con la esperanza de que el Ejército Rojo llegara y liberara el gueto y que siguiéramos vivos para disfrutarlo. Thank you.
¿Dónde están las llaves? Las llaves de mi casa. Vamos, abuela. ¿Qué le ocurre? Alguien me ha arrancado las llaves. ¿Las llaves? Yo me ocuparé de buscarlas. ¿Dónde está mi hijo? Busque a mi hijo. No se preocupe. Que necesito tranquila. Otras llaves. ¿Otro par de llaves? Sí. Claro. Las tendrá. Enseguida. Damas y caballeros, hace un año, cuando abrimos este lugar, algunos dijeron que no harían teatro en un cementerio. Solo han pasado 12 meses. Y miren nuestro teatro. 110 representaciones. Se han vendido más de 35.000 entradas en un gueto con una población de solo 15.000 personas. Se venden con semanas de anticipación. Señoras y señores, me enorgullece presentar la canción que ha ganado el concurso patrocinado por el Consejo del Gueto para esta especial ocasión. La canción premiada ha sido escrita por un compositor de 11 años, Alex Bokolsky, y será interpretada por el Coro de Niños del Gueto. No venimos al teatro para que los harapos de Weisskopf nos recuerden a los muertos. ¡Hacednos reír! ¡Hacednos olvidar! No queremos esta clase de teatro. Queremos buen teatro. ¿Tu gente se queja de que la obra no es buena? Vamos a demostrárselo. Sube al escenario.
Había una vez un hombre y una mujer que se casaron y tuvieron un hijo. ¿Se multiplicaron? ¿Sí, cariño? No, no se multiplicaron. Muy bien, ven aquí, ven aquí. Excelente. Unos años después, tuvieron un segundo hijo. ¿Aumentaron finalmente su raza? Dime. Dos padres, dos hijos, no se multiplicaron. Excelente, ven aquí, ven. Y luego, un tercer hijo. Sí, tú. Se habían multiplicado. Bravo, bravo, excelente. Ven aquí, ven aquí. Es cierto, niños. Habían aumentado su raza. Ahora tenemos un problema, Gens. Si el Führer ordena impedir la multiplicación de tu raza, el tercer niño es un... Señor Kittel, ser. O no ser, esa es la cuestión. Tienes razón. Bien, analicemos esto. La selección del tercer hijo. Un padre... Una madre, un hijo y otro hijo. El tercero es... Adelante, Gens. ¡Vamos, vamos! ¡Qué traidor! Madre, padre, tres hijos. Lleváoslo. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Lleváoslo, a prisa! ¡Daos prisa! ¡Vamos! Madre, padre, hijo, 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 vamos. Padre, hijo, hijo. Madre, padre, tres hijos, lleváoslo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Madre, padre, tres hijos, lleváoslo. ¡No! ¡Cállate! ¡Gens, vamos! ¡Andando! ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¡Gens! ¡Vamos, seguid! ¡Gens! ¡Gens! Madre, padre, dos hijos. ¡Gens! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Andando! ¿Dónde está tu segundo hijo? No tengo más hijos. ¡Calla! ¡Mi hijo! ¡Es su segundo hijo! ¡Gens! ¡Vamos, vamos! ¡Tú, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Es tu segundo hijo! ¡Venga, marchaos! Si dices algo, te mato. Vamos. ¡Marchaos! ¿No tienes padres? ¡Sube al camión! ¡Vamos, vamos! ¡Marchaos! ¡Marchaos! ¿Ya bastantes judíos? Sí. Y que muera otro por sus propios medios. Mi vida ha terminado. Tu vida ya no te pertenece. Está unida a miles de personas. No hay futuro en el gueto. Estás condenado a vivir mientras puedas salvar más vidas. ¡Deja esa pistola! Si no, mátanos a todos. Tuve que elegirlos. No hay... No tenemos otra elección. Dos meses después...
Cuando salgáis del gueto, id por aquí. En esta zona no hay patrullas alemanas y podréis huir por el bosque. Una cosa más. Hemos pensado eliminar a Dessler. No. De ninguna manera. Los alemanes están muy nerviosos desde la revuelta del gueto de Varsovia. Ante cualquier señal de resistencia armada, eliminarán a todo el gueto. ¿Has hablado con Sonia? No tengo intención de abortar. No puedes ir al bosque con un bebé. No me importa. Vete tú al bosque. Yo tendré a mi hijo. Vamos. Vamos. Compañeros, nuestros hermanos del gueto de Varsovia se han alzado en armas y han ocasionado grandes pérdidas al ejército alemán. ¡Viva la revolución del gueto de Varsovia! ¡Viva! ¡Os habéis vuelto locos! ¡Dessler! ¿Queréis provocar a los alemanes cuando el ejército rojo está a punto de liberarnos? ¿Tenemos que vivir con traidores? ¡Calla! ¿Quiénes son los traidores? Tú eres el primero. Todos recordamos lo que hiciste en Osmani. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué hice en Osmani? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué no lo dices tú si tienes tripas? ¡Dessler! ¡Tú! Tú te llevaste a 406 judíos ancianos y enfermos al lugar de ejecución. Y tú los entregaste a los verdugos lituanos. Y durante la operación te bebiste unas cuantas botellas de aguardiente con los asesinos. Y luego regresaste de Osmani con los bolsillos repletos de las joyas que robaste a las víctimas para tu mujer polaca. ¡Tú eres el traidor! ¡Silencio! ¡Basta! Yo asumo toda la responsabilidad por lo de Osmani. Yo di la orden a Dessler para que hiciera ese horrible trabajo. ¿Pensáis que soy un traidor? ¡Decidlo! Pero hago todo lo que puedo por salvar a los judíos de una muerte segura. ¡Es una vergüenza! ¡Has traicionado el honor de los judíos! Yo intento salvar la vida de los judíos, no su honor. Los alemanes querían 2.000 judíos. Les he entregado 406 ancianos y personas enfermas. Nada puede justificar eso, lo sé. Mis manos están manchadas con su sangre. Quisiera haberlo evitado, pero no he podido. Y decirle a los alemanes, ¡hacedlo vosotros! ¡Se hubieran llevado muchos más! ¡2.000! ¡3.000! ¡4.000! ¡Sí, sí! ¡Marchaos, marchaos! ¡Lavaos las manos! ¡Lavaos bien las manos! ¡Marchaos! ¡Traidor! ¡Vamos, vamos! ¡Salvad vuestras almas! Si sobrevivís, diréis, tenemos la conciencia limpia. ¡Inmaculada! Sin embargo, yo, Jacob Gens, me sentiré culpable. Tengo las manos manchadas de sangre. Me someteré a la justicia judía. Seré juzgado. Y diré, todo lo que hice fue por salvar tantos judíos como pude. Para que unos fueran libres, tuve que enviar a otros a la muerte. Fui yo quien lo hizo. Tuve que hacerlo. Yo... Para mantener limpias vuestras conciencias, he tenido que codearme con esos cerdos. ¿Tengo la conciencia tranquila? No puedo soportarlo. No puedo.
Os enseñaré cómo armar la bomba. Cuando pase el segundo vagón, les dais un golpe. ¿De acuerdo? Haga un inventario de todos los libros de los monasterios de Vilna. ¿Para qué? Los rusos llegarán pronto. ¿Cuántas veces he oído esa canción? Nuestro ejército está al límite de sus fuerzas. Envían a todos los oficiales al frente del este. ¿Por qué razón tengo que cumplir esa insensata labor? Debería usted reunirse con sus camaradas en el frente. Señor Krug, ambos somos hombres inteligentes. Haga ese trabajo y yo lo supervisaré. ¿Le recuerdo que usted ha matado a toda mi familia y ahora quiere que le salve la vida? No me venga con sensiblerías. El tren que volaron la semana pasada fue cosa de los miembros armados de este gueto. Usted está con ellos. Piénselo antes de decirme que no. Puede matarme ahora mismo, puede matar a otros 10.000 judíos, pero nada cambiará lo que va a ocurrir. ¿Qué pasará? Sus ciudades serán arrasadas, su gente dispersada y borrada de la faz de la tierra. ¿Quién va a hacerlo? Las naciones civilizadas. ¿Cree que los aliados no saben lo que hacemos en los campos? ¿Que no han hecho misiones de reconocimiento sobre esas instalaciones? Cuando termine la guerra, nos necesitarán. Nuestros crímenes se olvidarán pronto. Ya lo veremos. Sí, lo veremos. Debemos sobrevivir. Gens esperaba que el frente se acercara antes de que los alemanes terminaran con el gueto. Al infierno el teatro. Es nuestro nuevo taller. Puedes tener aquí 500 obreros. No necesito 500 obreros más. 50 son suficientes. Mire... Este es el plan. 50 obreros más y podremos cumplir. Empieza a trabajar mañana. El comité de empleo te enviará 500 obreros. ¡El comité de empleo me enviará 500 inválidos! ¿Estás dirigiendo los Juegos Olímpicos? Este es un asqueroso taller para remendar los asquerosos uniformes de la Wehrmacht. Los judíos inválidos son hábiles para esa tarea. Señor Gens, no se atreva a volver a llamar a mi empresa taller asqueroso. Es un imperio floreciente y yo lo he construido. ¡Yo! Es mi vida. Es mi alma. ¡Es mío! Y no voy a dejar que lo arruine por su asquerosa filantropía. Empieza mañana. Es una orden. Me importan una mierda sus órdenes. ¿No? No. Hay alguien por encima de usted. Si le dices algo, aquí te... ¿Qué? ¿Qué piensa hacer usted? ¡Bravo! Una magnífica escena. ¿La incluiréis en la próxima función? El señor Weisskopf abrirá aquí su nuevo taller. ¿Qué le pasa al viejo? No hay espacio para otras 500 máquinas de coser. ¿Vais a coser para el resto de Europa? Estamos esperando 400 camiones más cargados de uniformes para remendar. ¿Dónde has estado? Me voy del gueto con un grupo de partisanos. Saldremos del bosque a través de las alcantarillas. ¿Vienes con nosotros? ¡Es tu ocasión de ser un héroe! ¡Ella te adorará! ¡Llévame a las alcantarillas a prisa! ¡Tira de la cadena del váter! ¡Porque siempre te haces el loco! Si queréis iros, marchaos. Nosotros pagaremos por ello. Weisskopf, ¿cuántos obreros necesitas? Aproximadamente... Necesario. 50.
500. Necesita 500 obreros más, no 50. ¿Dónde está ese plan que me has enseñado esta mañana? Se lo he dado a Gens. Lo he roto. Has roto el plan. No era un plan, señor Kittel, sino la obra maestra de un megalómano. Una barbaridad. Baisco, sí. Me has hecho perder media mañana con ese asunto. Si quieres ir a luchar al bosque con los partisanos, hazlo. Si fuera yo, no lo dudaría. ¡Haya! ¡Haya! ¡No nos abandones! ¡Toquemos las trompetas a todo pulmón! ¡No podemos salvar la vida! ¡Sálvanos de la muerte! ¿Y si no se me obliga a admitir a inválidos? Easy, easy, easy. Tres ya son demasiados. Señor Kittel, ¿y si me deja usted hacerlo a mi manera? ¿Y si nadie interfiere en el asunto? Ya son 5. Si vuelves a repetir otro easy, será el último que repitas. ¿Sabes a qué me refiero? Pero, verá, yo solo quiero ahorrarle dinero. Y estoy seguro de que, si conociera a Gerin... ¡Sí! ¡Usted me prometió que hablaría con Gerin! Weisskopf, no tiene sentido del humor. Señor, hemos encontrado esto en casa de Weisskopf. ¿Coñac francés? ¿Salami húngaro? Señor Kittel, le diré por qué. El señor Gens quiere 500 obreros más. Llévate a este parásito. Dessler, ocúpate de él. Basta. Dessler. Enciérralo. Dessler, señor. Quiero ver a los actores. A toda la compañía. Sí, señor. Dessler. Incluyendo a Haya. Sí, señor. Arngen. Timan. Mira qué par de payasos. Me siguen a todas partes. Cerrad la cortina y quedaos detrás. Han surgido nuevos problemas. He invitado a la Gestapo. Vendrán esta noche a las 8. ¿A quién buscan? A ti. Uno. Se ha organizado un grupo armado en el gueto con tu consentimiento. Dos. Les has permitido contactar con los partisanos. Tres. Organizaste voluntariamente el transporte de gente a los campos de Estonia porque querías alejarnos del gueto para levantar una cortina entre tu grupo oculto y nuestras fuerzas. Cuatro. Ha salvado a 200 de los tuyos, facilitando su huida al bosque. Conclusión. Nos has engañado a todos. Exacto. ¿Exacto? ¿Es todo lo que tienes que decir? Sí. Tienes 6 horas para desaparecer.
¿Y darle una excusa para acabar con todos los judíos del gueto? No. Gracias. ¿Prefieres que te mate con mi pistola o prefieres hacerlo tú? Elija usted. ¡Dispare! Los actores están preparados. El placer antes que los negocios. Veamos a los actores. ¡Camaradas! Estamos rodeados de judíos. Mirras a la derecha, un judío. Mirras a la izquierda, ¡ah! Otro judío. Vas a la ópera y solo hay judíos. Las salas de conciertos, los periódicos, los bancos, los bares, los médicos, los abogados, los dentistas, todos son judíos. Y entonces empiezas a pensar, ¿será judío? ¿Es judío? ¿Es judío? ¿Es también judío? ¿Es judío? Camaradas, nos estamos haciendo una pregunta errónea. ¿Qué debemos preguntarnos? Debemos preguntarnos, ¿es un ser humano? ¿Pueden ponerse de pie? ¡Vamos a averiguarlo! ¿Los judíos comen lo mismo que nosotros? No, comen nuestra carne y beben nuestra sangre. Si les pinchas, ¿sangran? Esa es una inteligente pregunta. ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Au! Acabaremos con esto, chupasangres. Nuestra libertad durará 1000 años. ¡Sieg Heil! ¡Sieg Heil! ¡Sieg Heil! ¡Bravo! ¡Bravo! Una maravillosa actuación. Es una pena que no pueda verla al final. Enhorabuena. Antes de la guerra, yo a veces actuaba en un cabaret. A mí siempre me ha encantado ver una buena pieza satírica. He dicho que estuviera toda la compañía. ¿Dónde está nuestro maravilloso ruiseñor? ¿Dónde está la estrella de la compañía? ¿Dónde está Jaya? ¿Dónde está? ¡Sátira! ¡Ya os daré yo sátira! ¡A la pared! ¡Vamos! ¡Ametralladora! ¡En posición! ¡Carguen! ¡Listos! ¡Fuego!
daos la vuelta. ¿Pensabais que iba a mataros después de esta maravillosa actuación? No, amigos. Vuestro arte os ha salvado. Me habéis hecho disfrutar muchísimo. Esto es para expresar mi gratitud. Venid, amigos. Venid. Delicioso. Mermelada de fresa. Venid, amigos. Comed conmigo. ¡Vamos, Gens! ¡Ven! Venid, amigos. Venid a probarla. Venid, amigos. Servíos. Comed, está deliciosa. Están todos muertos. Puedes estar seguro.
see.